drop it. Bienvenidos amigos del canal, menudo pollo se ha montado entre Raquel Mosquera y Alejandra Rubio. La verdad que son dos personas que no, ni, si te pones a pensar, no incitan a... Oye, ¿estas han discutido? ¿Cómo? Sí, pero es que al final cuando se saca la familia es como que todas las personas sacamos un poco las garras, ¿no? Y es precisamente lo que ha pasado esta tarde en Viva la Vida. Estaba comentando Raquel Mosquera haciendo un breve repaso por todo lo que ha comentado Rocío Carrasco, la relación que tuvo con su padre, el día antes de fallecer, el trato que tenían, que, bueno, estaba comentando que Rocío Carrasco incluso les pedía a su padre y a ella, a Raquel Mosquera, que tuvieran un hijo para que ella tuviera un hermanito y tal. Es decir, que nunca habían discutido, nunca había intercedido en la relación entre su padre y ella, entre Rocío Carrasco y Pedro Carrasco. Es decir, todo lo que se está empezando a contar ahora no tiene nada que ver con lo que se ajusta a la realidad que cuenta Raquel Mosquera. Y bueno, llega un punto en el que salen las Terelu, las conversaciones María Teresa Campo y tal. Y en alusión a lo que había dicho sobre Ortega Cano, María Teresa Campo, que le había tirado los tejos, decía, entre comillas, os tengo que decir, le decía a Alejandra Rubio, que cuidéis a tu abuela, entre comillas, no os lo toméis a mal, pero que cuidéis a tu abuela, yo que vosotras cuidáis a vuestra abuela, porque no lo está haciendo bien, ¿no? Yo que vosotras, dijo literalmente, cuidaría mejor de vuestra madre, en este caso refiriéndose a Carmen Borrego y a Terelu, y ya luego dijo lo de abuela, refiriéndose a Alejandra Rubio, ¿no? Bueno, yo creo que aquí un poquito Raquel Mosquera se le ha ido un poco la pinza, en mi entender. Lleva razón, todo lo que tú quieras, pero yo creo que públicamente ahí quizás ha pecado un poco de decir lo que piensa 100%, ¿no? Hay veces que no podemos decir las cosas así porque sonar ha sonado feo, ¿vale? Ha sonado un poco a amenaza velada, ¿no? De hecho, ella se la ha tomado así, Alejandra Rubio, que se ha puesto muy nerviosa y ha empezado a decir que estás amenazando, Raquel Mosquera diciendo que no. Yo entiendo que no ha sido una amenaza, que no está como advirtiendo cuidarla, que voy a por ella, evidentemente, pero sí que ha sonado feo, ha sonado raro. Pero bueno, insisto, errores cometemos todo el mundo y bueno, me imagino que evidentemente le caerán palos por todos lados por esta frase. Pero bueno, dicho esto, yo creo que sacándolo de contexto, yo al menos lo que entiendo es eso, ¿no? Que bueno, que vayan cuidando de que esa señora, que es María Teresa Campo, que fue una gran periodista y presentadora, que bueno, que no diga ciertas cosas que puedan crear polémica ya con la edad que tiene y ese tipo de declaraciones que deben de ir cuidando a su madre o a su abuela respectivamente, ¿no? Yo creo que si hay, lleva razón, lo único que pasa es que en el contexto de decirlo en Viva la Vida, sin estar allá adelante y lanzando una especie de órdago, mirando a la cámara, queda un poco bruto, ¿no? Queda un poco desafiante, digámoslo así. Bueno amigos, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.